Hola, muy buenas. Vamos a hablar aquí de la historia sociopolítica, pero especialmente la historia política detrás de la película, yo pondría detrás de él, pero es el nombre de una película, detrás de el norte. Lo primero que hay que recordar en esta historia es que después, Después de la Segunda... esta abreviatura es Segunda, Second, es una A. La Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba dividida. Se ve aquí con, por los colores, ¿no? Y el color rojo es importante. La Unión, uh, en, en español es así, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es URSS o la Unión Soviética. Desde esa perspectiva todo lo rojo aquí es comunista y se ve aquí la península de Corea. Uh, hubo una guerra importante en los años 50 en guerra en que participó Estados Unidos. Y aquí Vietnam en los años 60 y 70. Estados Unidos estuvo en guerra en Vietnam. Afganistán está aquí curiosamente. Y Aquí Estados Unidos, Florida y Cuba. Se ve ahí Cuba de color rojo. La política, política puede ser politics o policy aquí, de Estados Unidos era contener el comunismo. Se ve aquí el, todo lo que es rojo es la Unión Soviética. El color rosa aquí es comunista, pero no parte de la Unión Soviética. Y aquí está Cuba, muy cerca de Estados Unidos. En. En el año 1959 Fidel Castro subió subió al poder. Poder aquí es power, así que subió al poder rose to power en una revolución socialista. Y Castro Cuba recibió el apoyo de la Unión Soviética. Apoyo es support. ¿No? Recibió el apoyo financiero, el apoyo político y el apoyo militar también. Todos sabemos que es esto, uh, la crisis de los misiles en Cuba. ¿Recuerda esto? La política de Estados Unidos era contener, contain, contener el comunismo. Pues aquí está Afganistán. y vamos a poner aquí después esta foto es interesante es el presidente Reagan sentado con uh, hombres y hay una mujer de Afganistán pero vamos a escribirlo aquí en, en los años 80 pero será si la Unión Soviética la Unión de Republi de Repúblicas Socialistas Soviéticas uh, intentó Invadir, to invade. Intentó invadir Afganistán en los años 80. En los años 80 intentó invadir Afganistán. Y los Estados Unidos, los Estados Unidos, el país, ayudó a los Mujahideen. Muyajidín en, en, en inglés se suele escribir con J, mujahidin. Los Muyahidin son insurgentes islámicos, rebeldes islámicos. Es que ayudó a los muyajidín de Afganistán. Que luchaban, luchar es to fight, to struggle, luchaban contra la Unión Soviética. En español, U. RSS uh, los muyahidin en los años 80 hacían un jihad jihad se escribe con y griega en español hacían un jihad contra la unión soviética el proverbio aquí el enemigo de mi enemigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo Parece ser el caso en, en este momento histórico. Y recordamos Cuba, muy cerca de Estados Unidos, eh, y todo aquí, Corea, Vietnam, Afganistán. Cuba ya había caído a los comunistas, pero ahora el resto de Centroamérica fue el enfoque. Y en el año 1979 tuvieron o hubo una revolución socialista en Nicaragua. Y una revolución socialista para Estados Unidos es, es otra vez comunismo. Socialismo es comunismo ¿no? para nosotros. Y este hombre fue el protagonista, el presidente Ortega, en 1979. En Guatemala, muy poco después, un par de años después, Uh, hubo una, una, en Guatemala una guerra civil en los años 80. La guerra en Guatemala duró más de 30 años. Uh, empezó en los años 40. Y esta foto es antigua. Pero ¿quiénes son los, los dos lados? Los insurgentes o rebeldes en es, esta foto de los años 40 y al otro lado el ejército de guatemala el ejército este hombre fue el presidente ríos montt fue presidente pero fue un dictador militar uh, quedó entre medio la gente indígena en guatemala en esta guerra estados unidos está pensando en comunismo cuando ven insurgentes socialistas en en Guatemala y por esa razón los Estados Unidos el país ayudó al ejército ayudó al dictador uh, en Guatemala incluso Estados Unidos entrenó entrenar es to train entrenó el, todo el ejército en, en Guatemala no está claro si la gente indígena, como Enrique, es, estaba muy involucrada en, en la revolución y en la insurgencia, pero está claro que la gente indígena quería su tierra y que el ejército mató a la gente indígena. Han salido solo hace poco tiempo muchos de los archivos o documentos, documentos que antes eran secretos que enseñan uh, la organización de la matanza en, en Guatemala, que el ejército mató a mucha gente. Salieron muchas películas en los años 80, el primero sobre Nicaragua, uh, Romero y Salvador sobre la guerra en El Salvador, y el norte es sobre Guatemala, pero lo importante es la perspectiva la perspectiva es la, la perspectiva de ellos de la gente indígena y no, no es una perspectiva puramente política o... y esto esto es un mural de Diego Rivera que enseña la jerarquía en América Latina jerarquía hierarchy y la jerarquía es de conquistadores que tenían el control total un control militar y gente indígena Oprimida. La jerarquía tiene a los ricos de ascendencia europea arriba, los pobres debajo de ellos y debajo de todos está el hombre y la mujer indígena. Esa es la jerarquía. El control en la historia se pasa de los conquistadores a los terratenientes. Terratenientes son landowners, como tierra y tener. Y después el control se pasa a, la, a los ejércitos de América Latina y en Guatemala, el ejército de Guatemala, y también a la industria, compañías grandes como esta, la United Fruit Company de Estados Unidos. Pero eso es, es otra historia. Y queda oprimida la gente indígena, obviamente. Así que por ahora ya está. Ah, esa es la perspectiva que queremos tener en mente.